Entre tanto triple A, cuesta encontrar una obra minimalista. Es por eso que hoy os traigo la historia de la chica que, armada con un rifle y una sola bala, quiso erigirse y alzar su palabra. Y es que hoy te presento Los Niños del Sol. Así que toma asiento y presta atención. La chica lame su rifle, y en ese momento, cuando se dispara, se da cuenta que no puede desperdiciar ni una sola bala, ya que con una bala va a cambiar el curso de su historia. Después de ver a su padre fallecer con su mismo rifle al quitarse la vida, la chica recuerda que el culto le prometió una vida de lujos y libre de dolor. Es entonces cuando la chica, armada con el rifle de su padre, toma la determinación. No habrá más caos. En este mundo solo voy a estar yo. Es así cuando la chica se dispone a eliminar pruebas, rodea a los enemigos, los rastrea, tiene claro sus posiciones. La chica, transitando por ese mundo donde antes vivía felizmente con sus padres, lo tiene claro. Nadie puede escapar de ella, nadie puede escapar de sus balas. Sus balas dictan la verdad, y si te encuentras con ella, solo vas a encontrar una cosa, una muerte tremendamente dolorosa. Pero fuera de todo eso, la chica no termina allí, ya que pobrecita a veces siente hambre. Es por eso que en sus tiempos libres, aparte de afinar su rifle, decide cazar peces y pájaros para poder cocinarlos en una hoguera. La chica recuerda aquel fatídico día, el día en que su madre murió. Murió defendiéndola. ¿Y para qué? Ella tenía un don excepcional y el líder lo sabía. Es por eso que le cortó la pierna a su padre y los encerró a los dos. Pero ella no tenía suficiente, así que armada con unas tijeras, decidió liberarse y llevar a su padre a casa. Lo que no se podía esperar es que tarde o temprano, su padre, preso por la tristeza, por la pérdida de su mujer, decide quitarse la vida. La chica lo tiene claro, tiene que ser cautelosa, sigilosa, saber cuándo y cómo apuntar, aprovechar cada uno de los obstáculos y triquiñuelas que se encuentra a su alrededor. Es entonces cuando la chica aprende una de las grandes habilidades que no podrá olvidar. Es capaz de curvar ligeramente la bala, lo que le permite ser más sinuosa, que nadie la escuche, que cuando un silbido te suena al lado de la oreja, automáticamente te mueres. La secta se pone nerviosa. Hay muchos cuerpos, hay muchos asesinatos. ¿Quién está detrás de todo esto? Así que la secta pregunta al líder qué es lo que está pasando. El líder le dice que no se preocupe, que todo está bajo control. Y es cuando envía a más esbirros para dar caza a esta chica y poder tapar la dura realidad. La chica, mientras pone a tono su rifle, intenta darse placer. Placer por la testosterona provocada al asesinar a tanta gente. Empieza a darle brillo a su rifle, porque quiere ser mejor, quiere tener más puntería, más telequinesis. Esto no va a acabar aquí. Así que tened una cosa clara, cuando mi rifle brille, os espera una bala. La chica recuerda aquel fatídico día, cuando intentó cazar un ciervo y su poder despertó. La gente no podía dar crédito, mató 3 ciervos con una sola bala, y las dudas empezaron a asomar en el culto. Mientras tanto, en el presente, la chica decide mejorar su precisión. Piensa que si es capaz de atacar a los puntos débiles del enemigo, podrá ser más precisa, más letal, para que el enemigo sepa que por mucho que se esconda, ella los va a encontrar. Cualquiera que pregunte hallará respuesta, ya que si alguien pregunta por la chica, la muerte es lo único que le espera. Es por eso que el líder empieza a tapar los cuerpos y habla con todo el culto. La chica no existe, es una quimera, yo la maté, así que nadie la busque, porque quien lo intente ya no verá un nuevo amanecer. La chica empieza a redimirse, piensa, ¿por qué los mato? ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué es lo que quiero? El líder me engañó, me prometió la verdad, me prometió felicidad. Es por eso que quiero preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué mataste a mis padres? Y cuando la chica se quiere dar cuenta de que pone a prueba sus propios sentimientos, cuando recuerda, no son personas, no son humanos, son salvajes. Y como salvajes, deben ser cazados. La chica ya no se enfrenta a simples soldados rasos, se enfrenta a un poderoso ejército que cada vez suma más reclutas y que son más difíciles de eliminar. Es por eso que la chica, armada con su rifle, decide no solo curvar las balas, no solo cambiar el apuntado durante el vuelo, sino que además decide añadir un punto más a su poder, la potencia. Una potencia que será capaz de acabar con cualquier escudo, pero que evidentemente tiene una falla. La chica no es lo suficientemente buena,
Por tanto, tendrá que saber guardar las distancias, porque ya se sabe y se dice que si oyes una bala lejana, la muerte asoma por tu ventana. La chica recuerda aquel fatídico día. Aquel fatídico día que quiso defender a su madre y cómo el líder acabó con su vida. No solo eso, le cortó la pierna a su padre y los encerró a los dos en la penumbra. La chica ya no puede más, quiere terminar con esto. Son demasiadas muertes, es demasiado odio, es demasiado caos. No puedo con ello. Y es cuando toma la determinación. Esto tiene que acabar. La secta lo tiene claro. No sabe qué es ni qué le está dando caza. Pero la única opción que tienen es huir y resguardarse. Porque ya no hay lugar donde esconderse. La chica ha despertado todos y cada uno de sus poderes. Ahora el líder solo tiene una opción. Recluirse en el templo y, por desgracia, esperar su perdición. Última prueba, último desafío. La chica ve al líder y delante de él, 17 adeptos, los más poderosos, algunos con poderes psíquicos, otros soldados rasos, y además muchísimo más armados, coches y motocicletas merodeando por el templo. Así que la chica respira y observa, rastrea y los marca todos y cada uno de ellos, y es entonces cuando la última bala empieza a transitar. Primero acaba con los primeros séquitos, pero esto está lejos de acabar, ya que la chica es capaz de traspasar el último muro de resistencia. Y cara a cara lo ve, el líder, preso de la rabia. No puede entender cómo la chica ha sido capaz de aparecer. Alza su rifle y se lo planta en la frente. Hola, líder. La muerte ha venido a conocerte. La chica se quita su máscara. La venganza terminó. Sus padres han sido vengados, pero lejos de todo eso, un legado se ha forjado, ya que la chica es elegida como nueva líder, ya que no hay nadie en el mundo que sea capaz de ser rival de sus poderes. La chica respira y susurra, gracias padre, gracias madre. Escuchad mi bala, escuchad mi palabra. Nadie más volverá a generar tristeza, ni dolor, ni odio. Los niños del sol están a mi cargo, y el que quiera alzarse que lo tenga claro. Da igual dónde te escondas, lo lejos que te encuentres. Si cojo mi rifle, cargo la bala y te miro a la frente, así es, la muerte ha venido a conocerte.